يا رسول الله يا نبي الرجيم. nos amparamos en Dios del maldito Satán en el nombre de Dios el compasivo y el misericordioso si quiere tener el éxito el éxito está en el trabajo organizado nunca una persona sola puede llegar al éxito y cambiar una situación de una comunidad o una ciudad o una provincia o un país o el mundo. Todas las personas con éxito han tenido el trabajo organizado. Cuando hablamos de un profeta, siempre debemos tener en cuenta a sus compañeros. El mismo Jesús tenía un trabajo organizado. El profeta Moisés tenía el gobierno y el liderazgo, quiere decir él tenía un trabajo organizado. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa, alayhi wa salam, oh. Mañana, mediodía y la tarde y noche tenían la oración en la mezquita y el resto, la mezquita era la casa del gobierno. Y quiere decir, el centro del trabajo organizado. Usted siendo un religioso necesita conocer, hacer un trabajo bien organizado, con estructura, con división del trabajo, plan, planificación, programa y llegar al destino. Entonces es necesario para nosotros conocer bien los métodos correctos de administrar el comportamiento personal nuestro, nuestro comportamiento y cómo podemos influenciar en comportamiento de los demás. que hemos dicho? grupos de familia, personas cercanas y tu universidad, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver y continuar con caracteres de un, un buen gerente, un buen director. Las capacidades del gerente ideal. Un buen gerente debe tener perspicacia e iniciativa. Capacidad de adaptación, capacidad para comunicarse e influenciar en los temas. En otro día hemos hablado de la perspicacia e iniciativa. ¿sí? poder detectar correctamente la situación, cómo es lo que tenemos hoy y entender bien la profundidad de cada cosa que estamos viviendo, de qué vienen, si tenemos esto, cuál es la causa. Por ejemplo, hay una queja, hay una oposición en el trabajo, hay uno que está molesto. Todo debe entender bien con profundidad. Quiere decir, recibir la verdad. Lo puede entender bien. Es perspicacia e iniciativa. ¿Cuál es la relación entre estado actual y lo que buscamos en el futuro, que es estado óptimo, ideal? ¿Y cómo podemos llegar? El segundo que es importante que hoy queremos hablar se llama adaptación. Hay una narración muy linda del profeta del Islam. Una mitad de intelectualidad es tolerancia. Tolerancia a veces se malinterpreta como indiferencia. Hermanos, tenemos dos cosas diferentes: una cosa se llama indiferencia y una cosa se llama tolerancia. Indiferencia significa yo, por ser irresponsable, cobarde, prefiero no actuar. Eso se llama indiferencia. Una persona por la pereza, por cobardía, por irresponsabilidad, prefiere no actuar. Se llama indiferencia. Por ejemplo, tú ves que tu hijo está insultando, eres un padre irresponsable, no me importa que deje insultando, no estudia, no me importa que fuma, se droga, sale, no me importa. Eso se llama indiferencia. Es un defecto. Pero Tú ves que tu esposa se malviste, se maquilla en la calle, no importa, está bromeando, galanteando con los hombres ajenos, no me importa, ah, no importa. Eso es indiferencia, es un defecto grande. Un director indiferente es condenado al fracaso seguro y enseguida. Incluso ni siquiera puedes. Eh, eh, dirigir, ni administrar, ni orientar a tus propios hijos. Pero una cosa se llama la tolerancia. Tolerancia quiere decir controlar, escríbalo, ya vamos a preguntar, ¿qué significa la tolerancia? Nosotros definimos la tolerancia así. La tolerancia significa un autocontrol de tus emociones de una forma que puedas actuar con flexibilidad. Y todo eso dentro de un plan inteligente. Eso se llama la tolerancia que es necesario para un director. Por ejemplo, tú eres un director. Ahora, por ejemplo, un alumno tuyo viene, te grita, te insulta, te hace enfadar. Te irrita. Estás enojado. Estás molestado. ¿Cuál es lo que quieres? ¿Tu emoción lo que pide? Que replica lo mismo. Lo insultes. Lo, incluso lo pega. Es lo que quieres. Quiero romper su boca. Eso es lo que deseas. Es, esta es una emoción defensiva tuya. Un sentimiento que tienes. Un buen director, que hace? Mira. Lea, ¿cuál es la definición de tolerancia? Léalo. ¿Quién es? Adelante, hermano. ¿Quién lo tiene escrito? Adelante. Lea con voz alta. Primero, ¿qué hace? Adelante. Autocontrol de las emociones de tal forma que permita actuar con flexibilidad e inteligencia. ¿Lo ves? Dentro del plan, dentro del plan. No es que así como no sabes, entonces estás callado. No. A veces el control tuyo requiere que actúas de una forma seria. Inteligencia, inteligencia quiere decir, a veces esta situación requiere mostrar dureza, pero eso es inteligente. Quiere decir, yo ahora debo levantar la voz. Cuando hablamos de tolerancia, quiere decir no solamente que usted es una persona blanda, una persona así tranquila, no. Tolerancia dentro del trabajo quiere decir... Aceptar las situaciones, las condiciones, manejarlo y llevarlo donde tú quieres. Sin importarte tu estado emocional. Sin importar tus deseos. Sin importar tu eh, tendencia. Eso es fuerte. Quiere decir, tú puedas romperte. Quiere decir, decir no a lo que quieres. A lo que quieres para llegar a lo que buscas. Decir no a lo que quieres. Ya. Eso significa flexibilidad. Quiere decir, yo debo actuar. Con, por ejemplo, ese alumno viene, te grita, te insulta y tu emoción, quiere, ¿qué quiere decir? Debe gritar, usted debe gritar, e insultar. Te controlas tu emoción. Entonces, en contra de lo que buscas, en lo que quieres, que es eh, insultar, te controlas y dice, con una sonrisa, le vas a escuchar, le vas a apuntar lo que dice. Lo vas a reflexionar, a ver por qué este alumno se motivó a tener esta actitud, lo vas a pensar, ¿sí? sin tener consecuencia, listo. Al contrario, vamos a decir otro estado de flexibilidad en el trabajo. Por ejemplo, hay una chica empleada tuya, la quieres, quiere decir, emocionalmente, pero ella ha actuado en una forma incorrecta o un familiar tuyo dentro del trabajo que lo quieres mucho es tu sobrino y ha actuado incorrectamente. Tú como emoción no te importa, que decir, lo quieres, incluso ni siquiera quieres retarlo. Pero ahora dentro del trabajo inteligente, debe tener esa flexibilidad de mostrar una cara dura. Eso es se va en contra de a veces es necesario gritar, levantar la voz, lo haces. Pero no es que estás enojado, no estás enojado. Quiere decir, tu emoción no te dirige, tú diriges tu emoción. Es un estado de flexibilidad, nosotros lo hemos titulado como adaptación. Tolerancia eh, refiere a la parte que estás eh, aguantando lo que quieres para llegar a lo que buscas. Vamos a ver punto a punto, caso por caso, lo vamos a explicar para que lo puedas entender. Convertir la situación actual a la óptima. Mira, hermano, nosotros tenemos una resistencia. Una, una cosa en física se llama inercia. 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 ¿Sabe inercia qué quiere decir? Resistencia en una cosa para moverse o para pararse. Quiere decir, una cosa que está estable, si quiere moverlo, resiste. Una cosa que está moviendo, si quiere... Para lo, resiste. Esto existe en nosotros también. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú cada día vienes y traes una caja y lo pones aquí. Después te decimos, mira Señor, por, en lugar de ponerlo aquí, vaya al siguiente piso, póngalo ahí arriba. Te cuesta. ¿Me entiendes? Por ejemplo, estás sentado aquí ahora, normal. Levántate, te cuesta. No es que esto te va a quitar tanta energía, te va a desmayar. Nada, tu cuerpo mejor, si se mueve es mejor, igual para el cuerpo. Pero quiere decir, nosotros resistimos en contra de los cambios. Buscamos un estado que hemos tenido antes. Un libro se llama ¿Quién ha eh, movido mi queso? ¿O quién ha llevado mi queso? ¿Quién ha, se ha comido mi queso? En persa lo tradujeron: ¿Quién ha que, que han movido mi queso? ¿Quién ha llevado mi queso? Así. Bueno, creo que es un título en inglés: eh, Who is you? Who is Change Me. ¿Cómo es? My eh, Cheese. No, ahí sería. Algo así. así. ¿Quién ha cambiado mi queso? O oh, Change Me. Algo así. Entonces, ¿qué? no sé el título original. Pero es un libro interesante: te va a contar un montón de cosas, te lleva arriba abajo. Al final, el resultado, lo que quiere hacerte entender. A través de tantos cuentos de ratones y todo eso quiere hacerte entender, señor, tu éxito está en aceptar los cambios. No aceptes lo que has acostumbrado. Rompe las costumbres, rompe tus hábitos y seas adaptable con nuevas situaciones. Un ejemplo en la comida. Tú dices, "No, yo siempre por la mañana como el queso italiano." Con pan francés, con no sé qué, ya. Yeah. Entonces tú quieres ahora viajar, vas a otro lado, no puedes hacerlo, entonces mu mueres. Yo voy a dormir en esta cama en tal lugar, entonces nunca puedes viajar a otro lado, que estás condenado a fracaso. Entonces la habilidad de adaptación, aceptar los cambios para llegar a un estado óptimo es necesario en eh, dirección. Vamos a ver casos. Por ejemplo. Un buen director debe tener un pensamiento profundo que le permita conocer cómo puedo cambiarme. Y una mente abierta a los cambios. No una persona terca. Las personas tercas nunca pueden ser un buen gerente, nunca pueden ser un buen director. Por, como un coche que no tiene volante. Su fracaso es seguro. Porque en el cambio, en el lugar, algunas veces tú debes dar una vuelta para seguir en el cambio. En, en, el, en el camino. A veces debe darte una vuelta 180 grados y después otra vez 180 grados. A veces girar a la izquierda, girar a la derecha, subir, bajar para seguir direct, directamente. No es que dice, yo voy a seguir el camino, está el vecino allí, no, vamos, ya vas a caer. Porque llegará un contratiempo que debes dar una vueltica, no lo haces, lo estropellas, mueres. Eso en la vida pasa. La persona que no tiene tolerancia con su esposa está condenado al fracaso, divorcio, sufrimiento, cuando llega a su casa ha llegado a su infierno, porque no tiene tolerancia, no quiere aguantar las situaciones nuevas de su vida, no quiere aguantar la situación de su esposa, ni el gusto de comida de su esposa, ni la vestimenta, etcétera, etcétera. Vamos. Entonces debe tener una mente, una mente abierta a los cambios y ser valiente para aceptar a las reformas. Cuando hay reforma, dice, perfecto, lo acepto. Cuesta, pero lo acepta. En cambio, el fracaso seguro está en una dirección rígida, cerrada y terca. Eso es lo que yo digo y lo que yo mando. Estás fracasado, chao. En estudio estás perdido. Es que yo solo estudio. Estás perdido, señor. debe tener la flexibilidad. Segundo. Total flexibilidad para aceptar los cambios y mejorías y fomentar a las personas innovadoras. Mucha gente viene y te van a intranquilizar. ¿Por qué? Porque están dándote sugerencias. Si usted recibe esas sugerencias, de mil sugerencias, diez son muy buenas y te ayudan. Y otros, 990, te ayudan a pensar más abierto. No son prácticos, son tontería, pero te abrirán otros, otras visiones y otros aspectos para entender mejor la cosa. Entonces, un buen director debe fomentar a las personas innovadoras que tienen buenas iniciativas y a sus innovaciones y nuevas iniciativas y sugerencias y consultar a las personas expertas. da halach. Es narración del Imam Muresal, si no me equivoco. Quien confía en su palabra como la única razón y no consultando en los demás, esta verdad está, hay que decir, sea arrogante en su opinión. No tenga flexibilidad. Se aniquilará seguramente. Eso es sin duda. Una aniquilación total. Abrir el espacio a los críticos. Un asunto bastante importante es cómo tratar a los críticos dentro de tu organización. Siempre habrá personas que son críticas. Hay dos formas de, podemos decir, tratar a los críticos. Descuidarlos o enfrentarlos o aceptarlos. También cómo aceptarlo le vamos a explicar. Si usted lo vas a, a descuidar... Los críticos vienen a criticar, criticar, criticar y cuando ven que tú descuidas, lo van a transmitir estas críticas a los demás, decepcionarán al resto de tu organización. Quiero decir, una persona que es crítica, cuando se descuida, se va a convertir como el líder de la resistencia dentro de tu organización y lo destruirá cuando lo descuidas. Cuando lo rechazas de una forma, podemos decir, brutal, entonces, sí, saldrá de organización y hará lo posible para uh, conseguir adeptos dentro de tu organización. Es decir, hará lo posible para dividir tu organización. Desde afuera. Desde afuera. Porque lo has rechazado y lo considera injustamente. Bueno, lo vamos a aceptar. ¿Cómo lo aceptemos? Abrir el espacio a los críticos consejeros. Quiere decir... Esa energía que viene en la crítica, lo a, vamos a decir, cada crítica con una sugerencia está bienvenida. Adelante. Quiere decir, tú tienes energía para criticar, listo. Entonces, invierta tu energía para dar solución, a, tomando ayuda de esa persona como para solver, resolver ese problema que está criticando. Entonces, quiere decir, ese agua que viene en contra de nosotros, hacerlo volver a la corriente utilizándole para... Eh, arreglar los problemas que esa misma persona considera que hay problema. Nosotros, aquí dentro de, por ejemplo, cada lugar que yo he estado, cada vez que una persona critica, lo voy a encargar a resolver el problema. Entonces, le vamos a ayudar de una forma que llegue, resolviendo ese problema llega a solución. Eso es habilidad. Mira, estamos hablando de habilidades de. Cómo tú puedes adaptarte a aguantar esto y dirigirlo de una forma y no callar a los expertos críticos. Una vez un estúpido crítico no importa, pero cuando es un experto que está criticando, ojo, no mandar a callarlo y aprovechar lo máximo de sus puntos de vistas y cuidar su organización. Cuidar su organización quiere decir, por ejemplo, cuando esa persona no acepta esa parte de organización, nunca lo voy a poner encargado de esa parte. Lo voy a poner encargado de solucionar el problema de esa parte. Porque si lo pongas en esa parte, por ejemplo, uno dice, no quiero idioma persa. Si lo vas a poner encargado de idioma persa, lo va a destruir. Pues si lo vas a poner, mira, hermano, necesito que me hagas un libro, ¿para qué necesitamos aprender persa? Va a ser encargado de él mismo sacar razones y argumentos para esta cosa. Entonces, es una habilidad, necesita como. Un pensamiento muy profundo, una inteligencia, la verdad, superior, que una persona pueda aprovechar de sus críticos dentro de su organización. Eso, por ejemplo, en, servicios de, en los servicios de inteligencia se hace mucho. Cuando van a encontrar un espía dentro de su organización, lo van a utilizar eh, a favor de ellos mismos. Es una forma de manejar. Entonces, eso supuestamente le está dañando, dice... Lo, lo van a acompañar y lo van a cambiar y lo van a convertir en una persona a favor de ellos. Eso cuesta y necesita una habilidad. Hacer los cambios necesarios en la gestión, no es que yo dirijo la situación así, tal como me da gana. No, no, cambia, cambia tu pensamiento, cambia tu gestión, cambia tu organización. Incluso la estructura debe cambiarlo. Debe ser valiente para cambiar la estructura, reorganizarlo bien y sea valiente. Antes hemos tenido errores, lo vamos a reconocer y lo vamos a reorganizar de nuevo. Y siempre tener esperanza. Ay, que antes hemos tenido fracasos, entonces no vamos a adelantar. No. El director debe ser fuerte, reorganizando con valentía. Ajustando a la nueva organización o gestión a las realidades interna y externa. Y las nuevas condiciones. Eso es importante. Tener en cuenta lo que tenemos exterior, lo que tenemos interior y ajustando la nueva organización, estructura a esto. Flexibilidad para hacer cambios en programa según las nuevas condiciones. ¿Por qué muchas universidades se fracasan? Porque tienen un plan terco, cerrado. Cada alumno requiere una atención diferente, tiene habilidades diferentes, talentos diferentes. Esto de decir todos deben cambiar tal cosa con tal situación, con tal libro en tal fecha. Lo hace que muchos se pierdan. ¿Qué es decir? Porque no tienen la flexibilidad, mucha gente entra a la universidad, pero no sale egresado. ¿Qué es decir? Solo la situación permite que un grupo pequeño de las personas puedan tener éxito. Eso no es lo mejor posible. Una buena universidad, supuesta universidad, es una universidad que ya tenga flexibilidad para adaptar los créditos, los profesores, la forma de enseñar, libros incluso, el método, según eh, condiciones de los alumnos, por ejemplo. Eso va a ser la universidad que no existe sobre la faz de la Tierra, que puede cambiar sus condiciones según la necesidad de los alumnos. ¿Cómo así? Por ejemplo, dice: mira, esta mujer casada quiere estudiar, entonces va a quedar embarazada, ella no puede estar presente en las clases, vamos a tener esta actividad extra adicional, no sé, estudios virtuales, profesores virtuales, redes sociales, no sé qué, 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 para que ella pueda continuar igual en sus estudios. ¿Cuál universidad del mundo presta esa, ese servicio? Ninguno. Entonces, si usted busca el éxito, necesita tener la flexibilidad para hacer cambios en tu programa. Cuando ves que un programa no funciona, hay que cambiarlo, punto. Cambiar a nosotros, a la organización, al profesor, al alumno, al programa y listo, vamos a arrancar de nuevo. No hay que tener miedo. La capacidad de hacer todos los cambios y las correcciones y reformas sin provocar las sensibilidades y sin perturbar la organización. Mira. Una vez tú quieres hacer un cambio, gritas, anuncia, ah, no, o sea, yo estoy haciendo un cambio, todo el mundo, ah, ¿qué, qué, qué? Quiere decir, estás perturbando, desorganizando, desordenando por un choque emocional. Entonces, un buen director, mientras está haciendo el cambio, debe controlar la situación, mantener el cal eh, calma a toda situación. Quiere decir, se reorganiza, se sustituyen los nuevos miembros dentro de la organización, se cambia todo sin anuncio. ¿Ya? Así que es decir, usted sin que te das cuenta, estás en un coche, sin que te das cuenta, de repente vas a ver que estás en un, en un avión. Sin que te das cuenta. Mira un ejemplo. El cuando un avión quiere eh, despegar, hay algo o quiere eh, a, aterrizar. Hay eh, capitanes, pilotos muy expertos que tú ni se te das cuenta cómo te des, se despega y cómo aterriza. Dice, eso es perfecto. Incluso le van a aplaudir. Pero algunos como un choque se van a despegar y un choque van a... todo el mundo lo insulta. Por supuesto, para una organización necesitamos los cambios. Pero los cambios no deben ser chocantes. Por ejemplo, queremos cambiar el profesor, no hay problema, que lo cambies de una forma muy, muy tranquila. En Persa dice sin que agua se mueva, así tranquilamente la organización se cambia, el plan se cambia, el programa. Pero una persona que pelea, grita, todo el mundo perturbado, molesto, angustiado, quiere decir, usted quiere, por ejemplo, sustituir esto con otro pero a su vez estás envenenando a toda la organización. Lo has sustituido, listo, pero la organización lo has perdido. entiendes? ¿Qué es decir, tú debes manejar la situación. Eso es muy importante. Es una habilidad que es, eh, es de adaptación del director. Que hagas todos los cambios sin que la gente y los clientes se den cuenta. Un ejemplo sencillo. Tú tienes una tienda. Con 10 vendedores. Quiere expulsar a uno de los vendedores. Una vez lo hace de una forma muy brutal, chocando y todo. Entonces, cada cliente ve que tú estás insultando a tu, a tu empleado, lo estás pateando, lo expulsa, viene, insulta, rompe el vidrio, todo eso. ¿Cuántos clientes vas a perder? Es, es un cambio bueno porque ese empleado es ladrón, roba todo. Pero no lo puedes hacer ese cambio. Pero si tienes buena flexibilidad y adaptación, entonces lo vas a convencer a ese empleado, lo vas a sustituir, lo pones en otro lugar y después de cajero lo pones en garaje cuidando los coches, y después lo pones en la producción, después lo pones ahí más al fondo de la fábrica y nadie lo ve, entonces dice el señor despedido, punto. No pasa nada. Entonces los, cuando ustedes, buenos directores nunca chocan en un sistema. Porque tienen la habilidad de adaptación. Que si estamos hablando de la de eh, la situación de nosotros, ¿no? Es todo bien calmado, reorce reorganiza, se hace de todo bien calmado. Una persona divor quiere divorciar a su esposa, lo hace gritando, anuncia, peleado. Una persona lo hace, nadie se va a dar cuenta. Después, ah, tiene otra esposa, sí, ya, ¿qué pasó yo? Esas personas saben manejar las cosas. No saldrán con vida de esa clase. Aceptar las condiciones externas e internas. A veces nosotros no queremos ver la realidad porque queremos continuar con lo que tenemos. Pero esa capacidad, esa habilidad de ser flexible es que te abrirá los ojos. Eres valiente. ¿Qué es una? Yo tengo miedo de cambiar la situación. Entonces, prefiero justificar siempre las condiciones internas y externas para no hacer los cambios. Por ejemplo, nosotros tenemos la fábrica de producción de tal X. El presidente tiene el plan de exportarlo. Muy bien, trabaja todo bien. El presidente se ha cambiado, tenemos otro presidente que tiene el plan de acabar con este producto interior porque él tiene un negocio de importación. Listo. Un buen director ya puede entender bien sin tendencia, sin prejuicio, o sea, ya mi situación era esto, ahora es esto, lo acepta. Pero un mal director lo justifica, tal vez vamos a hablar con ese presidente, usted sabe que no es así. quiere decir? Mueve todo el cielo y la tierra, todo para decir que no ha pasado nada. Por supuesto que ha pasado muchas cosas, no es lo mismo. Entienda que las condiciones no son las mismas. Ojo, hay una cosa que se llama, eh, podemos decir, firmeza y debilidad. A veces debilidad se interpreta como flexibilidad. Son dos cosas diferentes. Escúchalo. Ahí tenemos personas tercas, personas firmes. Directores flexibles, directores débiles. Un director débil se pierde. Ya es que hacemos siempre hace cambios, lo acepta, pero no de condiciones actual a condiciones óptimas. Ojo, hermanos. Se rinde. Rendir es una cosa, flexibilidad es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? En, la, en, las dos, en los dos casos, supuestamente nosotros estamos bajando de la situación actual, aceptando un cambio. Pero cambio para qué? En ser un director débil, el cambio haces para empeoramiento. Quiere decir. Aceptas el cambio, pero te rindes. Pierdes. Quiere decir, de la condición actual vas a una uh, condición pésima. La flexibilidad, sí, te rindes de la situación actual, pero de situación actual vas a, ser, vas a llegar, a, dentro de un plan, llegas a una condición óptima. ¿Me entiendes? Entonces, tú, hay que ver, por ejemplo, esto... ¿Es debilidad o es flexibilidad? Un buen director, cuando estamos hablando de adaptación, un buen director debe, puede detectar entre los. ¿En cuál yo soy? ¿En cuál estoy? Firmeza y ser terco. Un, un director constante, firme, debe resistir en algunas situaciones, debe mantener, porque la condición actual es lo mejor. No debe aceptar los cambios, ojo. A veces nosotros lo confundimos y detectar cuál es cuál nuestra habilidad. El uso eficiente de todos los recursos. E interactuar con todo el mundo, que decir, con, con todos los empleados. A veces, nosotros, por intereses personales, nuestras emociones, nos interesa un alumno que otro por condición de trabajo, me interesa esa parte del trabajo que otro, entonces descuidamos el resto, descuidamos el poder del fulano, el poder de fulano. Yo tengo amistad con este, entonces descuido este. Yo, ¿Me entiendes? Quiere decir, esa adaptación, yo personalmente no comparto ninguna emoción con ese señor, no es mi amigo nada. Pero esa habilidad de adaptación me requiere que yo me adapte en trabajar con esa persona aunque no me guste. Aunque no me guste. Ese profesor no me gusta para nada, no importa. Esa habilidad de adaptación me requiere adaptarme a trabajar con ese profesor que no me gusta por, para llegar a condiciones óptimas. Quiere decir, tú vas a ser tolerante. ¿Por qué es imposible que tú llegues a una comunidad? A ti te gustan todos los miembros de esa comunidad. Entonces necesitas esa habilidad para tener el uso eficiente de todos los recursos. Primero, interactuar con todo el mundo. Independientemente de sus emociones y relaciones personales. El fracaso seguro está en mantener una situación en todas las condiciones y resistir a los cambios. Cuando vamos a decir, mira hermano, cambiamos esto. No, en todos los cambios dice, hay personas y estas personas nunca pueden ser un buen director. Nadie lo aceptará a esa persona. Dice cada vez que yo le pido algo, esa persona me da respuestas negativas. No, no sirve, esa persona no sirve. Esa persona nunca va a ser un buen ministro, nunca va a ser un buen presidente, nunca. Ni lo dejan ser presidente, ni lo dejan ser diputado. Ojo que a veces nosotros confundimos, otra vez voy a decir, entre la palabra indiferencia, debilidad y eh, flexibilidad. En el examen le vamos a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre esa flexibilidad? Esa tolerancia que, de adaptación con debilidad, con indiferencia. ¿Cuál es la diferencia? Indiferencia a la persona no le importan los cambios. Debilidad pierde la situación actual, pero a pésima, no a óptima. Pero en tolerancia, adaptación, es que tú, dentro de un plan inteligente, Aceptarás los cambios te rindes de la situación actual para hacer un cambio mejor para una situación óptima. Bien claro, ¿no? Aquí terminamos esta parte. Eh, inshallah. Si, si tienen alguna pregunta, adelante. El resto vamos a continuar mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, intervención? Muy bien. Para mañana yo tengo una pregunta para ustedes y yo quiero que lo respondan. La pregunta es lo siguiente. Mira, hermanos, muchas veces tenemos muchas cosas que conocemos, sabemos. ¿Cuál es la diferencia entre saber, conocer y actuar? entre lo que sabemos y lo que actuamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nosotros podemos transmitir algo que sabemos a algo que hacemos? ¿Cómo podemos hacer que tus empleados, tus alumnos, tu organización, actúe? Es un concepto de individual, ya estamos hablando de grupo. ¿Cómo podemos hacer que el grupo actúe según lo que conoce eso es la pregunta mucha gente conoce muchas cosas por ejemplo tú vas a todo el mundo haces una entrevista tú eh, quieres la independencia de tu país la respuesta de todo el mundo será sí. siguiente pregunta tú sabes cuáles son los factores de independencia mucha gente diría no. ¿Sabes cuáles de los contratos internacionales de nuestro país dañan nuestra independencia? Dirán, no. Algunos dicen, sí, yo conozco. Entonces, le vamos a preguntar a un ministro de Economía, tú sabes que ese contrato daña, sí. Entonces, le hacemos, ¿por qué tú no actúas según lo que conoces? Entonces, esa persona dice, hay una diferencia entre saber y entre actuar. ¿Cuál es esa diferencia? cómo nosotros podemos promover a una persona de conocer a creer y de creer a actuar, de actuar personalmente a actuar en la sociedad. ¿Sí? Otro ejemplo en la religión. El rezo está bien. Algunos dicen sí, algunos dicen no. Los que dicen sí, la vamos a preguntar. ¿Crees que el resto te va a salvar? Quiero decir, en la vida uh, ¿sí? diaria, cuando le vamos a ver, ¿la verdad piensas que cuando suplicas Dios te va a resolver los problemas o piensas que el dinero te va a resolver el problema? Son diferentes personas. Entonces vamos al siguiente caso. ¿Acaso en la vida práctica haces el resto como una parte, eh, podemos decir, inseparable de tu vida? Hay que pi pensarlo, piénsalo mucho. ¿Cómo tú puedes hacer un cambio a nivel personal tuyo? Que es en actuación. A nivel social y a nivel mundial. ¿Cómo podemos hacer un cambio? Está bien, ¿no? Estudiarlo y un poco pensar cómo es, cómo se actúa. Y Monjoini, ¿cómo lo pudo hacer? Son pasos que, inshallah, mañana vamos a responder. Y, en siguiente, y siguiente pregunta que mañana vamos a responder es: que lo van a pensar bien. Yo quiero que todo el mundo actúe según lo que yo quiero. ¿Qué buscas? Que la gente actúe. Bueno, ya. El resto, inshallah, seguimos para eso. alaikum